Bienvenidos a Mandinga Tatú, edición verano. Ahora desde Europa, mirá dónde estamos. Cayeron, no, estamos en Plaza Canning, el único y mejor programa de tatuaje de Latinoamérica. Por supuesto, acá estamos. Creímos que el 2020 no iba a terminar más, pero sí, señoras y señores, terminó. Y acá estamos, en esta edición de verano que la rompe toda. Tenemos tatuajes, por supuesto. Y además, un invitado que es como nosotros, un loco, amigo de la casa. Se va a tatuar, no te adelanto más nada, es bicho de radio, es actor, es comediante, está totalmente de la cabeza. Él es el señor Homero Pettinato. Señor Homero Pettinato, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Tengo que, me parece que dejé algo adentro de la camioneta, boluda, porque no me dejé un abrigo acá. No, no te lo dejaste porque no es tuya. ¿La camioneta? Sí. Viene en bondi. Viniste en bondi. Bueno, ¿de qué venís? ¿De grabar, de la radio, de reunión, de gira? ¿De qué? De la radio, la radio veraniega. Radio en enero, que vos sabés lo que es hacer radio en enero, es como... Totalmente en pelotas, pero bueno, qué sé yo, lo tenés que hacer igual, ¿viste? Estamos en este paseo, que yo no sé si vos lo conocías o la primera vez. No, boluda, nunca vine, es increíble. Es como que te bajás del colectivo y de repente tú estás, no sé, en Europa, bosquecito. Claro, y te da peatonal de la costa la onda. Te da verano. Estamos Te da verano. Yo te googleé. Sí. Antes. Sí. Y para mí tenés que demandar a Wikipedia, te lo quería decir. ¿Por qué? ¿Qué decía Wikipedia? Porque ponés Homero Pettinato y salta Felipe. Felipe. Y dale con y Felipe. Y Felipe, lo trucho es que Felipe salta con un montón de data que puso él mismo. Se auto... Ahí está, si vos tuvieses que hacer tu propio Wikipedia, yo pongo Homero Pettinato, me salta Felipe. Sí. Si aparece, ¿qué pondrías? Un... Sex Machine. Un Sex Machine argentino. Con un leve sobrepeso. Leve sobrepeso. Que le da un gustito especial. Ahí está. ¿Sí? Con unas notas de... Con pequeñas notas de humor. Ajá. Si lo agarras bien. Barato y simpático, pondría en definitiva. Si tuvieses que definir a Mandinga, porque vos ya viniste, ya tocaste la guitarra con Lourdes, sos amigo de la casa. Mandinga, yo los conozco desde 40 principales, de mucho tiempo. Resacados. Hacíamos un concurso que era increíble. La gente mandaba sus tatuajes malos. Chotos, sus tatuajes, sí, me acuerdo. Chotos. Y nosotros al tatuaje más choto de todos se lo tapamos con un buen tatuaje Mandinga. Y vos no sabés los tatuajes chotos que encontrás gente. Pará, sale. Cuando... Adita. Adita. Adita de tatuador de la Adita, costa. Ada es con la cara del loco Houseman, ¿entendés? Ada que decís, ese Ada está borracha, está mal, ¿entendés? Ada que... Después mucho escudo. Ada es así. Ada, mira, en la fuente, el hada. El hada así. ¿Entendés? Con un pucho, ahí. Homero, me van a echar. Ok, ya bueno, la bueno. Vez que casi me echan por tu culpa. Ok. Bueno, y otro, el último tatuaje pedorro, que son las cosas, perdón, que no pasan acá en Mandinga y que nosotros arreglamos, ¿qué sería? ¿Un tatuaje medio, un escudito berretón? ¿Qué? ¿Los pedorros? Me acuerdo uno de Papo mal escrito. Ah, y tenía un dragón dibujado como si lo hubiese dibujado un niño de 6, 7 años. Bueno, de hecho yo tengo un primo que tiene un amigo de él empezó a tatuar y lo usó a mi primo totalmente de... ¿Cómo se dice? De borrador, claro, exactamente. Lo usó todo de borrador completo. Y sí, señoras y señores, es momento de meternos en el mundo del tatuaje. De la mano de Klaus nos va a mostrar un trabajo vívido que necesariamente son precisos, porque es la cara de tu vieja, ¿entendés lo que te digo? Hola, mi nombre es Paola, tengo 42 años, soy de acá de Lugano, nací en Lugano y Mandinga lo conozco de siempre. Mi debilidad venir a tatuarme acá. Me gusta diseñarme yo los tatuajes. El búho, que es sabiduría e inteligencia, la noche, mi cara hecha Catrina. Diseñamos con Klaus todo y lo volcó. Le traje un dibujo y le dije, quiero esto. Bueno, sacate una foto. Me saqué fotos, empezamos a buscar. Él encontró la cara y de ahí la fue deformando a Catrina y le pusimos la rosa, el búho arriba, la noche, los pinitos. Lo fuimos armando entre los dos.
En 3 sesiones terminamos. Es más, mi marido me estoy haciendo sesión de fotos con una pistola, mi cara hecha Catrina, y la semana que viene ya se la viene a tatuar. Mi cara. Tenés que estar bien segura y buscar un buen tatuador y un buen lugar para hacerte los tatuajes. O sea, cual tatuarte puede tatuar cualquiera. Buenos hay pocos. ¿Cómo quedó? A simple vista. Espectacular. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más. Que la semana que viene vengo por otro. ¿Por qué no estás toda tatuada si toda. Sos la mandinga lady? ¿Sabés por qué? Primero, dos cosas. Una, tengo un tatú programado acá para escracharme bien a la mandinga. Ok. Segundo, esto me lo hice en cámara. Y después todo está tapado, mi amor. Ah, ¿tenés todo acá? Sí, mirá. Todas las partes que no se pueden ver. Uh-huh. En medio me lo hice como Flor Peña. Hice pasión. Ahí. Ahí, pasión. Pasión, directamente. Yo pensaba acá ombligo, Homero, aventura. Pero me parecía mucho también. Y tirás panzazo, tirás. Claro, panza ahí, jarra de vino. Ya Pettinato me mata porque ya es un apellido Pettinato, ¿no? Ajá. Queda para este lugar. Podemos flashear que estamos en Europa acá. Sí. Chipetimo dopo, Pettinato, ¿entendés? Como sí, es verdad, una cosa así, da. Chipetimo dopo. Hasta ahí, ¿qué más sabemos? Nada más, ¿qué cazza, bambina? Lo terminan echando, ¿entendés? Pero bueno, sí, muy italiano está todo. ¡Eh, bambino! Estás frente a alguien que te va a entrevistar, que te siguió la carrera taca, taca, sin saber y sin imaginarme en la época que iba a la facultad, que iba a estar acá mano a mano con vos y vamos a terminar siendo cuasi colegas ahí en la Rock and Pop, en la radio. Claro. ¿Cuánto del Homero que estaba en Resacados, que tenía cuántos años? 20. Al Homero de hoy, que está ahí en ¿Quién paga la fiesta? ¿Cuánto creció a nivel profesional? ¿Y cuántos años tenés hoy? No, un montón. Nosotros, yo a los 20 no sabíamos lo que hacíamos, sinceramente no. De hecho, no sé si lo recomiendo tanto. Yo entré en televisión, de hecho, hacía Teis Sports, hacía notas, entré a los 16. Cosa que no te recomiendo para nada porque realmente que son situaciones re estresantes, ¿viste? Como que te toca hacerle notas a jugadores re grosos, ¿viste? Y los desperdicias la nota, capaz, ¿viste? Y te pasan por arriba y te codean y te salta otro notero adelante. Y yo me acuerdo en esa época la re sufría, era como una cosa de, uy, esto no es para mí. Igual no te imagino. Entonces, ni ahí haciendo notas serias a periodistas. Bueno, no, imagínate, ¿no? Jugadores deportivos, tiene poco deporte. Poco deporte encima. Esas son las cosas que en edición, ¿sí?, me hacen un jugadores buen deportivos, pero. Me acuerdo, qué sé yo, me tocó una final Boca Estudiantes. Esta es histórica porque yo soy hincha de Boca. Y estaba en la cancha, creo que era una cancha neutral, cancha de Vélez, porque fue un triangular para definir todo. Y yo iba a ver a Boca campeón con Martín Palermo, con todo, era el sueño de mi vida. Iba a entrar a la cancha a hacerle la nota. Y Boca lo pierde el partido, no. ¿Vos creés? Tengo que entrar a hacerle la nota a Calderón. Y fue horrible. Pero profesionalmente, de ese Homero no era profesional, sinceramente, era... Viste, a todo prueba y error, prueba y error, los ponchazos, todos los días salir y nota, y nota, y nota, y nota, y te vas haciendo así, ta, 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 ta. Como reza uno de los murales de Mandinga Tatú, los tatuajes son un lindo vicio. Empezás por uno chiquito ahí escondido y después te gusta la grandota, esta manga que vamos a ver a continuación de la mano de Claudio. Me llamo Ariel,
tengo 23 años, el local lo conozco desde el barrio de chiquito, porque mi hermano se tatuó acá cuando yo era un nene, el local que estaba en la galería, el chiquitito, el primero. Y siempre tuve la curiosidad de un tatuaje, algo chiquito, y bueno, hoy tengo todo el brazo tatuado. Un poco de lo que es la vida, de momentos que te sentís solo, que no, que estás acompañado. Fue mi primer tatuaje y sinceramente empecé con un búho, que no sé, siempre me sentí identificado con un búho. Y bueno, y después fui agregándole cosas que me gustaron y... Me tatué con Claudio porque me gustó la relación que tuve desde el primer día que me empezó a tatuar. Cuando yo vine a tatuarme la primera vez, pregunté por el dibujo y me dice, te vamos a pasar con un tatuador que es muy bueno. Cuando me tatuó, que era la cabeza del búho nada más. Me gustó y bueno, ahí lo empecé a elegir a él porque quería que lo terminé él, gracias. Fue pasando el tiempo, le fui trayendo dibujos y él me dijo que se podía unir, que no. Me aconsejó siempre desde el primer momento, esto va a quedar bien, esto no. Primero me hice la parte superior del tatuaje, las dos caras, interna y externa. Y bueno, y después empecé por la parte de abajo y lo terminé con el codo y el antecodo. Espectacular. La verdad me voy más que contento. Hoy en día en radio me siento muy profesional. Hoy en día en radio puedo entender todo lo que... Todo, toda la dinámica, cuántas canciones tienen que entrar por hora, qué tipo de canciones, cómo se ordenan, cómo suenan. Hay un laburo en radio que se ve quizás mucho menos, o que uno, el imaginario colectivo, es menor que en la tele. Sin embargo, hay un montón de producción y de cosas grabadas. Y que mismo vos, que yo vi esta dinámica de laburo, que la verdad no suele pasar, es un montón. Con las cosas que se dan en el programa, te escapás de la mesa y decís así, Sioli, bancame un toque, graba algo y después lo mete. Sí. Hago muchos personajes que son tipo oyentes que están escuchando el programa. ¿Me entendés? Pero sí es verdad lo que vos decís, que la gente suele creer que la radio es cualquier reunión de amigos. Vos te juntás con 6 amigos a comer un asado y te dicen, boludo, esto es un programa de radio. La pregunta es, los personajes que salen al aire, ¿los hiciste especialmente para el programa? ¿Te surgieron a partir de lo que pasó en el programa? Por ejemplo, Andy Crescenti se llama... Andy Cementi. Haceme un poquito, para el que es de tele Andy y no Cementi escucha. Andy Cementi es uno que es periodista de espectáculo y que trabaja así y que sale del 11 él y que siempre quiso la oportunidad en los medios pero que nunca le dieron. ¿No? Y que es un poco paraguayo porque sale con un paraguayo nada más, pero cuando se acuesta con él nada más queda un poco paraguayo, pero en realidad no es. Le odia a los otros periodistas de espectáculos y quiere siempre la oportunidad de poder trabajar en el medio y su máximo exponente del mundo, Gómez Rinaldi. Ah, lo que debe ser lo de más abajo. Entonces, claro, es un periodista de espectáculos muy abajo. Y en realidad es una sátira al periodismo de espectáculos. Él dice siempre que lo más importante es meterse en la vida de la gente y de que en el fondo es odiar al famoso y un poco querer... Destruirle la vida, ¿entendés? Claro, y meterte adentro de la vida del otro y decir, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasó? Que no pagó las multas, ¿qué pasa? Son siniestros. Entonces... Que lo acepten, ¿viste? De hecho, lo he hablado con periodistas de espectáculo y te lo dicen ellos también. Sí, nosotros nos cagamos de risa. Odiamos a todos los famosos.
muchísimo la atención que no tengas tatuajes acá. No tengo. Tengo este, no sé si lo llegan a ver. Que este significa que hay muchos pájaros que buscan cosas brillantes y que a veces cuando enfocan al sol, tratan de volar hacia el sol y vuelan y vuelan y vuelan y vuelan para arriba hasta que se les acaba el oxígeno y se mueren. ¡Uy, no! Es un poco triste. Sí. Pero en realidad es una metáfora de que si vos no podés disfrutar de lo que vos podés hacer, que es volar, por ejemplo, y vos vas a querer más y más y querés llegar al sol, es probable que termines perdiendo tu vida intentando algo que no llegues a lograr. Es como si tu propia ambición te puede terminar matando. Trato de hacerme metáforas. Sí. Lo que me pasa también es que, como busco eso todo el tiempo, también tardo mucho en hacerme un tatuaje de un tatuaje a otro, porque no siempre se te caen las ideas. O sea, no siempre estás teniendo qué buscar, qué mensaje darte en el cuerpo, qué mensaje tatuarte en el cuerpo, ¿viste? ¿Qué mensaje dejar tallado? Yo veo, bueno, a partir del trabajo que hacemos acá en Mandinga, sí, he visto cada obra de arte, gente que se tatúa la gamba entera, los tatuajes sanadores, gente que va como... va con una predisposición, con unas ganas y un entusiasmo, que disfruta todo el proceso, aún cuando le duele, porque obvio que lo sentís. ¡Excelente! ¡Excelente! Me agarró con una máquina nueva, una máquina que me dijeron que son alemanas. Ajá. Y no duele ni la mitad de lo que me dolió el tatuaje que me hice hace 10 años. Ah, ¿viste? Avanzó la tecnología entre tatuaje y tatuaje. El próximo no lo sentís. Si ves estos banderines, ¿ves qué dice ahí? Tardecitas en plaza. Sí. Acá, de hecho, podés, te paso el contacto, capaz te pegás vos también. Acá yo hacen espectáculos para toda la familia, entonces mientras vos te tatuás, están los chicos viendo una obra, es gratuito. Ajá. Es bueno. ¿Tenés hambre? Sí. ¿Vos sos medio un fundamentalista? Tengo hambre 24 horas. Sí, ¿no? ¿Te iba a decir, sos un fundamentalista de la comida? Sí, es... Hay un pequeño el momento que no tengo hambre, que es apenas termino de comer y ya después de que ahí ya hice la digestión, yo ya me considero con hambre de nuevo. Bueno, entonces rápidamente. Soy la persona indicada. ¿Vamos al Jai Cinecar? Sí, al Jai Cinecar y a la mejor hamburguesa del mundo, dijiste. No me olvido, dijiste. A ver, vos dijiste la mejor hamburguesa del mundo. Dije que te iban a tatuar bien, ¿te tatuaron bien? Me tatuaron muy bien. Dije que era la mejor hamburguesa del mundo, te vas a tatuar la mejor hamburguesa del mundo. Perfecto. ¿Qué tatuaje? ¿Qué superhéroe te gusta más? ¿Iron Man, Superman o el Hombre Araña? La pasión por los superhéroes no tiene tiempo ni edad. Vamos a ver a continuación un trabajo impresionante basado en Iron Man que hace plata. Mi nombre es Germán, 40 años. ¿Cómo conozco Mandinga? Es el número uno. El que se conoce de boca en boca. Me tatué Tony Stark y abajo un Iron Man. De grosso total, me encanta. Tengo el reactor ARC que me hice traer de Estados Unidos, que es el reactor del pecho de Iron Man. Elegí que esté Tony Stark porque ya es Iron Man Tony Stark, no hay otro. Y tenía que salir bien, por eso vine acá. En la primera sesión, cuando llego a casa quedó hinchado, parecía Kiko. Y es más, lo iba a llamar a Flavio y le iba a decir, sacámelo, tapámelo. Y no, quedó increíble, increíble quedó. La verdad que es genial. Estaba buscando a alguien que me haga un retrato. Robert Downey Jr. es muy conocido, no conocido. Y no podía quedar Ricky Ford, no podía quedar el zorro, tenía que ser, era Tony Stark. Vi los laburos de Flavio y tenía que hacer el retrato con Flavio sí o sí, sí o sí. Fue por mensaje, me preguntó qué es lo que me quería hacer, se lo mostré. Me planteó hacerlo en colores, que no estuvo para nada errado. Yo lo quería hacer en tono de grises. Me dice, mirá, si Iron Man es rojo, creo que hay que hacerlo en rojo. Y sí, la recontra pegó, porque quedó genial, genial, genial. Transfer y a tatuar. Los clientes somos muy, muy ansiosos y queremos que esté terminado bien. Y a veces no entendemos que, bueno, tiene que cicatrizar, que tiene que desinflamarse. Claro, hay que hacerlo con más sesiones, digamos. Yo, de hecho, esta es la tercera sesión. Con una sesión no lo terminás.
uno en la pierna, uno en el codo, acá en el cuello. Y este es el cuarto, y va la manga completa. Ya estamos con Flavio igual definiendo qué es lo próximo que hacemos para seguir. Fue algo que dije, me voy a hacer un tatuaje, y ahí empezó el vicio. Porque te haces uno y querés otro, y sí, da muchas ganas de hacerse tatuaje después. Increíble. No, se zarpó mal, Flavio. La verdad que terrible, terrible, terrible. No, de 10, de 10. Para aplaudir. Lo prometido es deuda, señor. Mandinga Dinner. Vamos a probar estas hamburguesas. Esta tiene bacon. A ver. Tiene cheddar. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Un bocado, los dos. Sí. Y le das tu veredicto. Dale. Con todo. Sabor, textura, notas, color. ¿Vamos? Dale. Va, ¿eh? Listo, estoy listo. Uno, dos, y adentro. Me acaricia el alma. Estoy sintiendo cosas, sabores, aromas. Bueno, es espectacular. Es espectacular. Tiene un sabor. Tiene sabor como a asado. ¿O no? Sí, porque es de bife de chorizo. Es de bife de chorizo, te lo iba a decir. No me tenías que decir porque te lo iba a decir, te juro. Es de bife de chorizo esta hamburguesa. Es increíble. Para uno al pancho. Uno al pancho alemán. Vamos a probarlo. Para, le voy a poner la salsa mandinga. Para, ¿la tenés la ahí? La tengo acá. Yo te voy a contar la posta. La salsa mandinga es picante. Onda, para el que tiene aguante. Ok. ¿Te la ponemos? Sí, mandale, mandale al pancholí. A ver. Hola. Señor, ¿pica? No. Está empezando a picar, ¿no? ¿No des el último bocado? Hablamos en el auto que fuiste notero mucho tiempo, así que voy a dejar el cierre del programa en tus manos. ¿El cierre del programa? Sí. El cierre del programa se hace así, mira. Esto es así. Gente, vengan a Sky Cinecar y prueben las hamburguesas del Tano, las hamburguesas del Mandinga Dinner, porque es realmente, si no es la mejor hamburguesa del mundo, es porque la mejor del mundo todavía no la probé. Esta es la mejor que yo probé. Gracias a ustedes, gracias a todos los de Mandinga, gracias al tatuaje que me hicieron. La pasamos increíble y ahora voy a comer hasta dar lástima. Gracias por invitarme. Una vez más la pasé bomba, así que... a comer, adentro, nada más. Nosotros tenemos nuestro lema. Pásenla bien, pórtense mal y niéguenlo todo. Hasta la próxima.